El proyecto del Parque de los Sueños se construirá en la antigua ralladora de Yuca, donde residían 14 familias en condición de vulnerabilidad. Primero, con la comunidad que accedió de manera voluntaria a recibir lo que el municipio ofrecía, un terreno, materiales y un apoyo en la construcción de sus viviendas. Y luego, en atención a las mismas familias o a las comunidades que quisieron darle más tiempo, inclusive, sobre todo en detrimento de su propia calidad de vida, sin ningún tipo de necesidad, pero que al final tuvimos el apoyo también de los jueces que nos permitieron que los compromisos que se asumían de la administración municipal también fuesen compromisos asumidos por las familias que hacían parte de la comunidad que al final sale también de este espacio que hoy se llama el Parque de los Sueños. El costo de reubicación de estas familias y la construcción de nuevas viviendas fue de 650 millones de pesos. Espacio tiene que ser un espacio de servicio a la comunidad, es un espacio que impacta favorablemente a las comunidades de La Inmaculada, San Antonio, Las Brisas, no sé, Peñaranda, el Barrio Popular, Santa Rita del Río. Este es un espacio gigantesco, es casi como el epicentro de lo que es la Comuna 3. O sea que es un espacio que una vez entregado a la comunidad va a ser supremamente útil y de gran uso seguramente para la comunidad que vive alrededor de este sitio maravilloso. En el Parque de los Sueños se construirá un centro de desarrollo infantil y se habilitará un espacio para el skatepark. Ese es un centro de desarrollo que debe tener unas condiciones similares a las que tiene hoy el Centro de Desarrollo Infantil en la Vía de Tres Esquinas, porque ese es un modelo que maneja el ICBF. Nosotros queremos inclusive que el ICBF pueda participar conjuntamente con la Administración Municipal para la construcción de este Centro de Desarrollo Infantil. Hemos comprometido 1.500 millones de pesos para la construcción de este Centro de Desarrollo Infantil. Dispuesto el terreno para poderlo hacer, que era una de las exigencias que hacía el ICBF, y esperamos entonces una respuesta positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder hacer esta inversión, ojalá este mismo año. En este escenario se construirá además un centro de integración al ciudadano.